Lo que sobra hay que cortarlo. Lo que no llega a encajar es tirarlo. Y ese ser humano torturado, fabricado en serie, como si en una máquina social y una maquinaria social de estructuras produjese un prototipo humano con una moral única y una razón única, ¿Estaría dentro de una verdadera tira tiranía? ¿Sería un producto de un fascismo que provocaría más y más fascismo cada vez más? Parece que estas cuestiones completamente básicas y elementales no son de la comprensión del personal de la Radio Nacional Rock ni de muchos otros partidos y tampoco de muchos otros medios de comunicación. Pero es triste cuando esa situación llega a convertirse en el modo de obrar de funcionarios. Porque esos funcionarios no están funcionando precisamente como deberían. Sino que están funcionando en ese código estructurado que genera un, caud un caudal de prejuicio y de represión previa, donde fomenta la desigualdad completa y absoluta, para luego juzgar el producto de las acciones de la fuerza ejercida y de la combinación de armados que posicionan y presionan a cada ser humano a ser cortado en pedacitos o estirado para que entre en un lugar y el que está peleando. Porque no lo mutilen y está tratando de explicar algo, lo primero que se le corta es la lengua.